solamente de personaje. Yo hago animación, entonces para mí la parte como técnica de construir un personaje es bien importante. El libro que elegí fue Anatomía para el Artista, principalmente porque tiene de estructura humana, pero tiene un mayor apoyo como visual de lo que es la piel, como el cuerpo, no es solo los huesos. Y eso es bien importante porque uno construye los huesos, pero después lo recubre el personaje de la piel, del cuerpo. Entonces dice para el artista, pero también se aplica para el animador. Comprar libros y ver libros, y siempre estoy buscando como libros para inspirarme, de ilustración, de animación, de arte, como que hay un montón de temas que me interesan. Y encontré este, se llama Animation Sketchbooks, y muestra como una recopilación de gente que trabaja en animación. No su trabajo terminado, sino lo que hacen en sus croqueras, bocetos. Y lo encuentro súper interesante ver cómo el proceso del artista, cómo él o ella llega al trabajo terminado, y no es como instantáneo, pues. Es todo un proceso que es sucio y que a uno se lo olvida.